Desde el inicio de operaciones tenemos alrededor de 900 productores que ya proveeron la fibra y lana hacia la planta de Paypata, proveniente de 27 comunidades. Aquí en la acopiadora nos compra un precio legal, porque en la calle nos compra un poco menos. Nos mantenemos como una alternativa para el productor, el cual genera mantener los precios de mercado que se requiere, y el compromiso de parte del productor pues está viéndose actualmente de forma positiva. Y me está gustando esta planta porque así debe funcionar, porque la única planta a nivel provincial creo que está esta planta. Se tiene acopiado aproximadamente 850 quintales, estamos hablando 85.000 libras aproximadamente, el cual el 45% corresponde a la fibra de alpaca y el otro restante a lo que es el lana de ovino.